El miércoles recién pasado, la fiscalía formalizaba a un hombre que en reiteradas ocasiones abusó de su hija cuando ella lo visitaba durante los fines de semana en su casa. Los abusos comenzaron a ocurrir en el año 2009 y se extendieron hasta el año 2012, cuando la niña tenía 9 años de edad. Tras exponer los antecedentes la fiscal Gwendolyn Acuña, el juez decidió enviar a prisión preventiva al imputado. Sin embargo, el hombre no dio cumplimiento y se dio a la fuga. El día mismo miércoles esperamos que el imputado diera cumplimiento a la orden del magistrado, no lo hizo. El día de ayer esta fiscal nuevamente preguntó a ambas policías si el imputado se había presentado para dar cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva, no lo había hecho, de manera tal que ahora las policías están buscando y haciendo diligencias necesarias para su ubicación con el objeto de ingresarlo a cumplir prisión preventiva a la cárcel de esta ciudad. Según explicó la fiscal Acuña, las agresiones sexuales provocaron graves daños en la niña, lo que le significó estar actualmente en tratamientos psiquiátricos. Hasta el cierre de esta nota, las policías aún se encuentran realizando diligencias pendientes para dar con el paradero del sujeto, puesto que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y en especial para su propia hija.